Bueno amigos, es así como empieza nuestro video. Hoy vamos a mostrarles cómo se trabaja realmente en una molienda tradicional. Venimos a recoger lo que son las cañas. Las cañas ya estaban cortadas, amigos. De hecho, nos ahorra trabajo. De este lado tenemos al amigo Cruz y a Oscar. Como ven, ya estamos apilando nuestra caña. Y cada quien tiene que llevarlo a donde está la molienda o el trapiche. Ya llevo un buen apilado. Nuestro compañero Tacho ya lleva un buen también. Oscar también ya va a empezar a apilar su caña. Estamos a una temperatura que realmente nos hace sudar la gota gorda. Amigos, aquí todavía amarrando mis cañitas. Ya nada más que termine, directo al hombro y nos vamos. A ver, esperemos que no esté tan pesado, ¿verdad? Porque esto, un rollito, ha de pesar unos 30 kilitos más o menos. Bueno, de aquel lado acá los amigos están sufriendo porque no pueden amarrar sus cañas. Le están ayudando a otras, su caña. Mire, yo soy un citadino que no sabe de estas cosas. Entonces le pedí de favor que a Cruz que me enseñara, porque todo tiene su chiste, ¿eh? Yo ni siquiera sabía que así se ponía un lazo. Entonces, no sé cómo se amarra bien. No, mis compañeros ya lo amarraron porque pues, ellos ya tienen experiencia, pero ahí solo me dijeron acarrea la caña y nosotros la amarramos. No es que yo tenga tanta experiencia, ¿verdad? Pero a mí todo tiene su sí, forma, tiene proceso. ¿Ya? Mira, así. Esto bueno, es más fácil. A mí ya lo tengo amarrado. ¿Ya? Esto sería un poquito más fácil. Como serpenteado. Algo así. Bueno. Bueno, la idea es que quede bien amarrado y que no se vaya desbaratando en el proceso de que sí, lleva, no, te vaya aquel que ya. No se te caigan las cañas en el camino. Para nuestra fortuna, las cañas ya cuando llegamos ya estaban cortadas, entonces nada más vamos a... Bueno, yo sé amarrar así, ¿verdad? No sé, hay otro tipo de gente cada que amarra diferente. Cada quien lo amarra, con tal de que no se vayan cayendo en el transcurso del camino las cañas. Lo chiste de esto es que no se te caigan las cañas en el camino. Ya. Así, mira. Este mételo aquí. Mira. Mételo, ahora jala este. Espérate. Jala este. Ajá. ¿Y ahora este también? No, espérame, primero de un lado. Pero que se amarra. Esto también está como muy chueco, ¿no? Pues es lo que yo decía. Nomás quiero que se doble a medio camino. Oscar. O la caña. La caña ya está doblada. Nah. Bueno, ya, pues nunca. Amárralo de este lado. Este cruz. ¿Trabajaste en el campo, Cruz? Yo sí. ¿Mucho tiempo? Sí, como 6 años trabajando en el campo, limpiando lo que es. Entonces ya eres un veterano, ¿no? Sí. Veterano de guerra. En el campo. ¿Y usted? Ah, mira. Es otra forma, otro estilo de amarrar, ¿no? Es que yo vi. No, pero es que cada quien, ¿no? Cada quien amarra sus. Pero es más fácil, ¿no? Sí, es yo estaba viendo fácil. Que Cruz estaba amarrando así como su zapato. No trae ni agujetas. Por eso. Bueno amigos, hemos terminado de amarrar nuestras cañitas. Ahora nos vemos allá en el proceso donde está lo que es el trapiche. Amigos, venimos por el caballo que nos va a ayudar a moler la caña. Ahorita le estoy haciendo un amarre para que no se suelte. Bueno, estamos con el proceso de ensillado, amigos, para que el caballo pueda jalar lo que es palo atravesado que se ve dentro del trapiche. Se llama espeque. Ese espeque lleva unos lazos para que pueda arrastrar el caballo, bueno, para que el espeque se pueda mover a través del caballo. Esto va amarrado aquí. Estábamos preguntando hace rato esto se llama ¿cómo me dijo? Lomillo. Él se estaba preparando para que carona. Esta es una carona. Esto está, el lomillo está hecho a base de gabazo. O sea, bueno, el gabazo, amigos, está hecho a base de lo que es la caña. Bueno, ya sería como aplastado. Ya está todo, ya cuando le hayan sacado molido, todo el jugo, ya cuando esté molida, entonces se hacen unos rollos. Ya en esos rollos pues ya se ponen así en el caballo. Ya, mira, ya terminamos, ahora... Listo por ahí. Bueno, ahora estamos esperando a que amarrar el caballo en el espeque. Está ayudando acá porque... Creo que soy el más adecuado, el que tiene un poquito de experiencia en esto.
porque hay personas que les da miedo acercarse a los animales. En este caso, si el animal, si el caballo no está acostumbrado a arrastrar esto, no se mueve el caballo o tira patadas y es muy peligroso. ¡Quieta! ¿Esto qué es? Pechera. ¿Dónde está poniendo la pechera? Bueno, ya casi terminamos el proceso de amarrado y ahora sí, amigos, comencemos. Échale. Aquí le va. Ya va. Aquí sí. Aquí sí le va. Bueno, amigos, ya estamos viendo cómo sale lo que es el jugo de caña. Ya casi nos falta, bueno, creo que vamos a la mitad de... No, todavía nos falta. Es que también para para meter lo que es la caña, puedes elegir lo que es la caña, porque si le metes lo que es la caña gruesa o dos gruesas, pues tiene que ser más mucha fuerza el caballo. Y es poco a poquito. Bueno, como les estaba contando, de que antes se usaba lo que eran los caballos en par. Porque así era, creo que más fácil de moler lo que es una caña, pero en ese entonces tenían que moler casi aproximadamente unas 2 horas más o menos. Y tenía que juntarse una cierta cantidad de caña, de litros, para que se llegara a procesar lo que es el piloncillo. Es como un... son como engranes, o sea, lo único que hace es girar y esos engranes se gastan de aplastar todo lo que le metas, no solamente caña. Ahorita lo que estamos haciendo es moler caña, porque es como que lo más general para lo que se ocupa. Pero miren, chéquense cómo es que sale. Al final se llama un bagazo. Realmente es bastante curioso porque está aplastado, o sea, simplemente está aplastado. Y como si exprimieras cualquier otra cosa que tenga jugo, pues miren cómo sale. ¿Qué es esto? La función realmente son engranes bastante grandes y bastante pesados, lo suficiente como para aplastar algo tan duro como es una caña. Si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de comer una caña, la han tenido en sus manos, es bastante dura. Bueno, gruesa, pues dependiendo, pero son duras. Entonces, imagínense qué tanta fuerza debe de tener para que salgan así. Miren, chéquense esto. Miren, básicamente, no sé si han visto el pollo deshebrado. Así, miren, se deshebra. Chéquenlo. Algo tan duro como una caña. Miren, miren, está la caña. Ni siquiera es fácil de doblar, miren. O sea, a lo mejor porque yo soy débil, pero miren, o sea, no se dobla. Y chéquense cómo es que termina. Bien, les digo, todo deshebrado. Como si fuera una pechuga de pollo. Entonces, miren. Chéquense. Miren. O sea, aquí nos pusieron para que ayudemos. Y lo único que estamos haciendo es
quitar todos los residuos que salen. O sea, porque... miren, miren cómo está. Y les digo que imagínense la fuerza. Para que gire esto necesita un caballo de fuerza. Entonces, para los que no sabían que tanto es un caballo de fuerza, pues un caballo de fuerza es suficiente como para aplastar una caña. También debes de tener un poquito de experiencia para meter lo que es la caña, porque esto es peligroso. Ahora sí que si te duermes o vienes así sin ganas, le metes de más la caña o metes tu mano y no la cuentas. Para el siguiente no cuentas, así que traes tu mano, que el otro va a salir todo aplastado. Sí, esto es muy peligroso también. Que no, eso no es para cualquier persona de que nada más esté jugando. Eso sí lo deben de tomar ahora sí que muy muy en serio. Sí, porque este es un trabajo de que se ve bastante antiguo, fácil. Ajá, se ve muy, muy fácil, pero hay que pero no cualquiera va. No, ajá. Pueden ver, miren cómo es que está saliendo ya todo exprimido y aquí está cayendo el agua. Se lo quiero meter más ni hierro. Quiero causar un accidente, pero miren, aquí está saliendo, aquí está exprimiendo y acá abajo está el jugo, este jugo, ¿ven? Está goteando y ahí cae, y ahí estamos, ahí ya está recolectado. Sí, amigos, este es el proceso tradicional de la molienda. Es mucho, es muy para hacer lo que es el piloncillo, ya viene a base de esto. Pero ya sería otro proceso, el proceso ya sería un poquito más largo. Porque todavía se tiene que hervir, bueno, ya sería otro proceso. A ver si en otros videos podemos ir a una molienda donde ya estén procesando lo que es el piloncillo. Ahorita nada más esta molienda pues, sería lo básico. Nada más sacar lo que es el jugo de caña. Bueno, amigos, hemos finalizado el proceso de la molienda. Todo lo que vieron en la caña que estaba montada en la mañana, así como quedó. Aquí Cruz, no sé qué experiencia haya tomado de esto. Acá Oscar igual, no había visto el proceso de la molienda. Espero sus opiniones acá de primero de Oscar. A mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención fue que que se moliera tan rápido. Era así un montonal, cuando quisimos moverlo nosotros, o sea, por nuestra propia cuenta, pues sí, era bastante complicado y al final, pues con la ayuda del que vaya, pues fue bastante simple, bastante rápido. Entonces hay que apreciar mucho este tipo de trabajos, porque realmente este trabajo ya no existe, ya no está casi perdido. Entonces que lo vean y que ustedes lo aprecien, pues porque esto era un trabajo muy importante hace bastante tiempo. Retomando lo que estamos viendo del animal, bueno, del caballo, de hecho para amarrar lo que es en el espeque lleva un ¿cómo se dice? Corona, para que el caballo no sea lastimado también, porque eso con la fuerza o con el tiempo pues desgasta o puede lastimar el animal. Es bastante suave. Por el caballo. Sí. O sea, es suavecito. Ese es lo que protege el caballo, ¿verdad? Para también no estar maltratando los animales. Uh-huh. Y de hecho también es nada más fue una prueba, porque bueno, acá atrás tenemos el caballo que terminó casi más o menos cansado. Sí, porque no se usa para este tipo de trabajos, ¿no? Quizás lo usen para otro tipo de trabajos. O nada más lo tengan ahí de... Para cuidarlo. Para cuidarlo, ¿no? Para decir que tengo un caballo. Para decir que tengo un caballo, bueno. Sin más que decir, amigos, no olviden suscribirse, compartir. Darle like. Activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video. Pues, bye bye. Adiós. Adiós.